Buenas noches amigos y amigas de Noticias Sin Límites Santa Rosa. Qué gusto poder saludarles aquí desde el Polideportivo Vicente Iturga. Aquí estamos en la capital departamental. Estamos en San Pedro del Ecuamán de Yu para acompañar lo que será este crucial partido de la selección santarroseña por la fecha número 4 del grupo número 9 que tiene como destino las nacionales, las finales del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón Cordillera 2023. Acabamos de arribar nosotros aquí a este lujoso y cómodo polideportivo que tiene actualmente la ciudad de San Pedro, y ya estamos observando en estos precisos momentos lo que está haciendo el precalentamiento de nuestra selección, de la selección santarroseña. Y posteriormente también estamos observando en el otro lado el precalentamiento de las selecciones de San Pedro. Señoras y señores, aquí estamos nosotros, partido que promete condimentos especiales, que promete ser un partido con muchas emociones, y por sobre todas las cosas el objetivo en esta noche es de que podamos nosotros pellizcar por lo menos un punto, si es que no podemos sacar la victoria en esta noche, en este compromiso, pero eso lo vamos a conocer en minutos más cuando se dispute los primeros 30 minutos de este compromiso. Ya está también nuestro comentarista, el compañero Luis Montórfano, para los comentarios de este compromiso entre San Pedro y Santa Rosa en esta noche. Luis Montórfano, para los televidentes de Noticias Sin Límites Santa Rosa, ¿cómo estás? Bienvenido a esta cobertura. Buenas noches, Frey, buenas noches para toda la audiencia de Noticias Sin Límites. Estamos ya acá en el Polideportivo Vicente Ignacio Iturra, y bueno, hoy como habíamos dicho, es ganar o ganar, venimos por todo, justamente como habíamos colocado en la página la vez pasada. Y bueno, Santa Rosa que viene a buscar los dos puntos, recordando que en Santa Rosa, San Pedro había llevado, o sea, en este caso trajo los dos puntos de Santa Rosa, y hoy esperemos que esto, la historia sea diferente, que nuestra selección lleve los dos puntos, porque para ir justamente a acercarnos justamente a San Pedro, que es puntero, y después ver cómo finaliza esta fase clasificatoria, donde hoy llegamos a la cuarta fecha, o si quieren la primera de la segunda rueda, Santa Rosa que juega por la clasificación esta noche. Es el partido, Frey, o sea, como bien manifestamos ya desde aquel partido contra San Pedro mismo, este partido es crucial. Este partido es fundamental para las aspiraciones de Santa Rosa de La Guaragüey contra la selección sanpedrana hoy. Esperamos un lindo partido hoy en el Polideportivo, lindo, hermoso Polideportivo Vicente Ignacio Iturra, donde la gente está llegando y enseguida ya se estarán jugando los primeros 30 minutos aquí en San Pedro del Ecuamán de Yufrey. Muy bien, ahí está el saludo previo del compañero Luis Montórfano. Estamos observando a distancia que está llegando
cuidando los árbitros también que van a impartir justicia en este compromiso. Y así nosotros estamos iniciando esta labor deportiva y, como decía Luis Montorfano, un partido más que importante para la selección santarroseña después de la trabajada victoria el martes pasado ante Itacurubí del Rosario, donde estábamos 2-0 abajo en el tanteador. En la primera etapa, en el segundo tiempo, se entró con otra actitud, cambió el esquema de juego el profesor Víctor Velázquez y se pudo llegar a la remontada y posteriormente conseguir la victoria ante una muy difícil selección también de Itacurubí, mejor dicho de Santaní, que vino a tratar también de por lo menos obtener los primeros dos puntos en el campeonato, pero no lo pudo conseguir. Y hoy no podemos quedar atrás de lo que va a ser el partido entre las selecciones de Itacurubí, del Rosario y Santaní. Importante repasar los números, cómo está actualmente el grupo número 9 de este campeonato clasificatorio para el Nacional de Cordillera 2023. Grupo número 9, donde San Pedro encabeza este grupo con 6 puntos. Santa Rosa de la Guaraí es el escolta con 4. Luego lo encontramos con 2 puntos en la tercera posición a Itacurubí del Rosario. Y en el último lugar de la tabla está la selección de Santaní, por ahora sin ningún punto alguno en lo que va de este campeonato, Lucho. Es así, Frey. Bueno, hoy justamente también se están enfrentando Itacurubí contra la selección de Santaní. Y por supuesto, también estaremos muy de cerca acompañando este partido, de esta fase y otros grandes partidos que también para hoy, como por ejemplo San Bernardino versus Altos, un clásico de la cordillera. Y también otro gran partido que va a ser entre Paranaense y Presidente Franco hoy por la zona este del país. O sea que grandes partidos para hoy. Esta noche también se juegan Amambay versus Concepción, Frey. Muchos grandes partidos por este clasificatorio al Nacional de Cordillera 2023. Bueno, así que saludo a toda la gente ya. 25 dispositivos, así que pueden seguir compartiendo con nosotros, también compartiendo la página para que llegue a más gente esta transmisión que realizaremos aquí desde San Pedro. Bueno, Freddy, y a minutos nada más ya de que se jueguen los primeros 30 minutos. Sí, señor, vamos a irte por aquí para que podamos tener un poco el sistema de retorno para ver cómo estamos saliendo de audio, ya para ir configurando todo, si es que falta algunos pequeños detalles por ajustar también aquí dentro de nuestra cobertura deportiva. Tenemos firmas comerciales, amigos profesionales que han dicho sí para que nuestra presencia sea posible. Sin las casas comerciales, sin los amigos profesionales, no sería posible la presencia de nuestro equipo deportivo en la noche aquí en este escenario deportivo, Lucho. Gracias, Estudio Jurídico, Pana y Asociado, Asesoramiento Jurídico. En general, celular 0981-5346-85. Estudio Jurídico, Pana y Asociados. Farmacia San Miguel, medicamentos nacionales e importados, perfumes, joyas, te espera frente mismo al Hospital General. Farmacia San Miguel. CR Comunicaciones de Carmencita Rolón, recarga de saldos para todas las líneas, billetera personal, también Girostigo. Celulares Ruta 11, Juana María de Lara, te espera CR Comunicaciones Rolón. Gracias también a Agencia NASA, servicios de encomiendas por todo el territorio nacional. Agencia NASA Santa Rosa de Casa Las Hermanitas, sección ropería, electrodomésticos y su sección ferretería, pinturas, electricidad, sanitario, Ruta 11, Juana María de Lara, barrio Virgen de Fátima, Casa Las Hermanitas. Motorrepuestos Unión, para tu moto la solución. Kilómetro 323, barrio San José, te espera Motorrepuestos Unión, para tu moto la solución. Director de Policía del Departamento de San Pedro, comisario general Venancio Benítez, exhorta a toda la afición deportiva al buen comportamiento en los estadios. Director de Policía, comisario general Venancio Benítez. Ignacio Caballero, presidente de la Junta de Saneamiento de Santa Rosa de la Guaraí, insta a los usuarios a ponerse al día con el pago del servicio de agua potable. Ignacio Caballero, presidente de la Junta de Saneamiento. Después del partido, para el tercer tiempo en GAM, la bodega Tu Casa de Vías en Santa Rosa de la Guaraí, pegado a Juancito Repuesto en Barrio San Ramón. La bodega de Santa Rosa de la Guaraí, GAM,
La bodega. Ferry Agro de Rocío Machado, después desde López Salinas también aplaude y alienta al Quinteto Santarroseño. Comercial Tres Estrellas de Pelagio Carmona, Barrio Jardín del Norte, celular 0982-808-333. Comercial Tres Estrellas de Pelagio Carmona, Freddy. Y para el tiempo de juego hoy, estará marcando el tiempo de juego Servicio Médico de Guaraní y el marcador estará marcando hoy Mini Mercado y Hotel Berni, Freddy González. Señoras y señores, esperamos a las elecciones tanto de San Pedro y Santa Rosa dentro del terreno de juego. Falta por confirmar también dato de los árbitros que vamos a tratar ya también en minutos de saber y conocer, tener los detalles de quiénes serían los árbitros que van a estar impartiendo justicia en este compromiso, en esta noche, Lucho. Asimismo, solamente eso ya nos falta, así vamos a tener también con los compañeros acá de Canal 11, la terna arbitral, y bueno, enseguida se vienen los primeros, ahora 21 horas puntualmente, y enseguida se vienen los primeros 30 minutos, y sigue llegando el público, mucha gente que se vino desde Santa Rosa de la Guaraví para este cotejo, para apoyar a la querida Naranja Mecánica, Freddy. Sí, señor, estamos mostrando imágenes, gente que se está llegando desde la capital nacional del Agua Pura, Santa Rosa del Aguaray, para que puedan en esta noche. Ojalá que Santa Rosa muchas ocasiones o muchas situaciones de ahora sí estamos tratando de mejorar, decía, volviendo al comentario de lo que fue ese primer partido en el Centro Recreativo Municipal ante la selección de San Pedro, estaba mencionando de que tuvimos un sinfín de ocasiones, primeramente en la primera etapa, unos 15 minutos, donde Santa Rosa tuvo chances de poder abrir el tantador, no lo pudo aprovechar y la terminamos pagando caro porque San Pedro luego llegó al primer tanto. Posteriormente llegó a ampliar la diferencia y después ya pudimos llegar al tanto del descuento, pero ya no nos alcanzó como para poder por lo menos dejar un punto en aquel partido que, creo yo, le permite hoy en día a San Pedro disfrutar justamente de estos de estas tres victorias que ha obtenido con Santa Rosa. Un resultado muy ajustado, 2-1, después se venció por goleada a Itacurubí del Rosario y a Santani. Y así llega San Pedro en este compromiso. Santa Rosa solamente la derrota con el archirrival. Hoy la posibilidad de dar revancha en este compromiso, Lucho. Es así, Freddy, y justamente para eso, en búsqueda de esta revancha y también de reponernos de vuelta en la tabla de posiciones de lo que perdimos aquel partido en Santa Rosa de la Guaraví, justamente a buscar hoy la victoria aquí en San Pedro de visitante, el partido crucial hoy. Saludo a la gente que ya está prendida a la transmisión, mucha gente que está siguiéndonos de diferentes puntos del país y, por supuesto, alentando a la querida Naranja Mecánica, Freddy. Sí, señor. Muy bien, señores. Estamos esperando el ingreso de los equipos, el quinteto de Santa Rosa, que creo yo no va a variar mucho, Lucho, después del partido con Santaní. Eso quiere decir que va a ir con Gustavo Loreiro en portaría, Richard Lilo Zárate, Rolando Rotela, Richard Torres y este jugador, hablamos de Ramírez para el quinteto inicial, ¿eh? Alexis Ramírez, Gustavo Loreiro, ahí Rolando Rotela, Richard Zárate y Richard Torres. Quinteto, recordando que dos bajas tenemos en la selección, Alexander López y también el portero Servín, que hoy no están disponibles para este cotejo. Y ojalá que el próximo partido esté de vuelta ya. Lo tenemos a Jorge Cardoso también en la banca de expectativa, que normalmente suele venir de portero suplente, ¿verdad? Pero también siempre integra el equipo el portero Ronald Servín.
Ya los saludos, ya el quinteto inicial de Santa Rosa de la Guaraní, ya también los muchachos de San Pedro. Se vienen los primeros 30 minutos, Freddy. Señoras y señores, están las selecciones dentro del terreno de juego. Santa Rosa de la Guaraní ya está totalmente confirmado con su quinteto. Arranca Gustavo Loreiro en portería, Richard Torres, Rolando Rotella, Alexis Ramírez y Richard Lilo Zárate. Ese es el quinteto del seleccionado de Santa Rosa de la Guaraní. Por su parte, el seleccionado de San Pedro, el seleccionado dueño de casa, tiene quinteto confirmado. Es decir, va a ir con Henry Sosa en portería. Casaca 1 para él. Con la 10 va a estar el jugador César Guter. Con la número 11, José Beco Espínola. Con la número 5, el jugador Tadeo Morel. Y cómo está la cosa, completando el quinteto con la 8, el jugador Junior Alfonso. Ese es el quinteto del seleccionado azulgrana, seleccionado de San Pedro. Confirmado, confirmado también Santa Rosa, Lucho. Confirmado San Pedro. En el equipo sanpedrano, el partido pasado contra Santa Rosa, el quinteto inicial solamente hay un cambio. Ahora de titular va el jugador Tadeo Morel, y en la ocasión pasada, en el partido pasado, el titular fue el jugador Eduardo Vera, Freddy. Señoras y señores, esperamos los primeros 30 minutos de este compromiso. Ojalá, ojalá podamos hacer una buena presentación y, por sobre todas las cosas, sacar un resultado que nos permita ilusionarnos de poder llegar a un próximo campeonato nacional, esta vez el Nacional de Cordillera 2023. Empieza a sonar la batucada de la selección dueña de casa, San Pedro, con una batucada de por medio que empieza a hacer ruido, y aquí nosotros nos preparamos para llevar este compromiso. Los árbitros ajustan los detalles. Esto comienza en minutos más, Lucho. Ya se vienen los 30 minutos de este cotejo. La batucada que alienta la selección de San Pedro. Y sigue llegando gente de Santa Rosa a la Guaraní, Freddy. Mucha gente que se llegó de Santa Rosa para alentar la querida Naranja Mecánica. Así que mucho ruido acá en el Polideportivo Vicente Ignacio Iturbe. Se vienen los 30 minutos iniciales de este partido. Vamos con todo, Santa Rosa. Señores, todo listo. Todo presto para el inicio del compromiso. Partido donde no hay margen de error. Si la selección pretende llegar a las instancias decisivas y posteriormente lograr las clasificaciones a la próxima fase de este campeonato. Vuelvo a reiterar el quinteto de nuestras selecciones. Loreiro en portería. Richard Lilo Zárate, el capitán del equipo. Rolando Rotella, Alexi Ramírez y Richard Torres. Ese es el quinteto que presenta el seleccionado santarroseño. Por su parte, es San Pedro con el portero Henry Sosa en portería, con Tadeo Morel, con César Guter, con Beco Espínola y Junior Alfonso. Busca sellar su pasaporte al Nacional de Cordillera 2023. Santa Rosa viene para tratar de aguardar fiesta. Veremos si lo consigue. Saludo a cada uno de los amigos y las amigas que nos siguen en esta noche. Aquí se ajusta, se espera nada más los últimos detalles. Me atrevo a decir que hay más público de Santa Rosa que de San Pedro. Así parece, Freddy, porque muchísimas caras conocidas, mucha gente que viene de Santa Rosa para alentar la selección santarroseña, que por supuesto Santa Rosa viene con todo, con mucha fe, para llevar los dos puntos de aquí, de San Pedro, y bueno, a apoyar la querida Naranja Mecánica desde donde sea, ya sea por la página, redes sociales, ya sea por la radio, viniendo de visitante, siempre apoyando la querida Naranja Mecánica, y por supuesto que tantas alegrías ya nos dio, y por supuesto, hoy es el partido, como habíamos dicho, Freddy, y se vienen. Ahí la foto con los capitanes, los árbitros, y se vienen los 30 primeros minutos. Veremos cómo plantea Santa Rosa los primeros 5 minutos del compromiso por parte del técnico Víctor Velázquez, Freddy. Ya enseguida se vienen los primeros 30 minutos
Saludo a toda la gente de 61 dispositivos que están... 61 dispositivos que están observando el partido. Así que de vuelta le pedimos a ellos que puedan compartir la transmisión, que puedan compartir la transmisión para que a más gente le llegue este partido, para que pueda más gente pueda observar este partido, Freddy. Muy bien, aquí también ajustando los detalles el árbitro del compromiso para que comience los primeros 30 minutos del partido. La selección de San Pedro con el objetivo de ganar ante su gente y sellar su clasificación a la próxima fase. Santa Rosa con la posibilidad de poder ganar el partido e igualar la misma cantidad, la misma barrera de puntos que San Pedro. Muy pendiente está la selección de Itacurubí, del Rosario y de Santaní en este compromiso. Señoras y señores, pistazo inicial en marcha. San Pedro Santa Rosa aquí en el Polideportivo Vicente Iturbe. Usted lo vive a través de la página de Noticias Sin Límites Santa Rosa en el Facebook. Y mucha suerte para la selección santarroseña. Va a corresponder saque de portería y salidas para San Pedro. Va a preparar las salidas por ahí el portero Henry Sosa. Va saliendo con el jugador Tadeo Morel. Morel va teniendo la pelota, trabaja en el campo y va descargando con el jugador Guter. Guter con Tadeo Morel. Tadeo va teniendo la pelota. Guter juega por la zona derecha para Espínola, para Alfonso. Profundizaron, pero está atento por ahí el portero Gustavo Loreiro para quedarse con la pelota. Iba saliendo el jugador Lilo Zárate. Lilo Zárate para el jugador Alexis Ramírez. Ramírez va trabajando para Rotella. Rotella para Ramírez. Ramírez para Rolando Rotella. Rotella con el esférico. Mira dónde jugar. Juega con Ramírez. Ramírez. Ramírez con Rotella. Pelotas para Ramírez. Va hasta línea de fondo. Mete el centro. Ahí está. Henry Sosa con una pierna salva. Esa pelota busca pie de Ramírez. Primera buena carga de Santa Rosa, Lucho. Excelente el pase de Rolando Rotella, ingresó por la punta derecha, Alexis Ramírez colocó el buscapié, el remate a ras del piso, frente a la portería, quitó el portero a penitas al lateral, llegada, primera llegada clara de Santa Rosa en el partido, Fede. Va teniendo por aquí el jugador Lilo Zárate, pelotas para Rotella, Ramírez, Ramírez para Rolando que le pega al arco, bloquea por ahí Beco Espínola, va Lilo que le pega, el tiro se debía, el Tadeo va por línea final. Habrá córner, córner para Santa Rosa que trata de tomar la iniciativa en el partido, Lucho. Segunda llegada de Santa Rosa en 2 minutos, en la segunda llegada de la Naranja Mecánica, Freddy. Va saliendo aquí San Pedro con Beco Espínola. Beco termina embistiéndolo de atrás, Ramírez se gana la falta inteligentemente. El Beco Espínola va a corresponder, tiro libre señores pana. La selección de San Pedro lo va a preparar el jugador César Guter. Reconocimiento al presidente de la Federación Sanpedrana de Fútbol de Salón, al señor Gustavo Cardoso, que también se asocia a esta labor deportiva. A la directora del Hospital General de Santa Rosa del Aguaray, la doctora Lorena Chávez, también gracias por el apoyo. Aquí va a corresponder manual para Santa Rosa. Va llegando una muy buena comitiva del orden público para brindar seguridad en este compromiso, Lucho. Estudio Jurídico Panay, asociado a asesoramiento jurídico con, en general, celular 0981-5346-85. Estudio Jurídico Panay, asociado, Freddy. Aquí se salvó Santa Rosa. La tuvo Alberto Espínola. Tapó nomás Gustavo Loreiro. Parecía, señores, el primero de San Pedro, la tapó muy bien Gustavo Loreiro y va teniendo Tadeo Morel. Tadeo para San Pedro, va jugando con Alfonso. Alfonso se equivoca en el pase, nos regala un lateral y va a corresponder manual para el equipo de Santa Rosa del Aguaray. Lo va a preparar
El jugador es Richard Torres. Por ahora, 0 a 0 el compromiso en el clásico en el departamento de San Pedro. Al lateral, van a la naranja mecánica Richard Torres para el saque de mano. Va jugando más atrás para el portero Loreiro. Gustavo con la pelota. Apunta y le quiere pegar. Juega y se apoya con Alexis Ramírez. Ramírez con ese balón. Ramírez para Rolando Rotella. Rotella, Richard Torres. Richard Torres, Richard Torres. La pelota rebota en la humanidad de Tadeo. Corresponderá lateral. Lateral para Santa Rosa, un partido donde ya tuvo sus chances Santa Rosa y hace rato el Beco Espínola tuvo mano a mano con Loreiro, donde triunfó el portero santarroseño, Lucho. Espínola que recibió el pase por la derecha, salida oportuna de Loreiro, buena llegada de Santa Rosa, buena llegada de San Pedro, perdón, dos llegadas de Santa Rosa claras en una llegada de San Pedro hasta estos primeros cuatro minutos. Farmacia San Miguel, medicamentos nacionales e importados, perfumes, regalos, joyas de espera frente mismo al Hospital General. Farmacia San Miguel, Freddy. Va a corresponder lateral y salida para Santa Rosa de la Guaral. Lo va a preparar Ramírez. Ramírez para el lateral, va jugando para el portero Loreiro. Loreiro a la salida de Santa Rosa, levanta el pelotazo largo arriba. Torres que la quería, no llega Torres. Muy fuerte la pelota enviada por parte de Loreiro y va a corresponder saque de portería y salida para San Pedro, que sale con el jugador Tadeo Morel. Balón para el Beco Espínola. El Beco que maneja, descarga con Guter. Guter tiene el esférico. A ver qué hace Guter con ella. Se apoya con el Beco Espínola. La tiene el Beco, profundiza, se equivoca, recupera Ramírez para Santa Rosa. La pisó muy bien Ramírez. Siempre Ramírez con el esférico. A ver qué hace con ella. Va trabajando con Richard Torres. Torres tiene el control de la pelota. Torres juega para Lilo Zárate. Lilo Zárate para Ramírez. Presiona Tadeo. Lilo que recupera para Torres. Torres para Rotella. Rotella con el esférico. A ver qué hace Rotella. Suelta por la zona derecha con Torres. Torres para Rotella. Rotella busca compañía. A ver qué hace con ella. Lo persigue Alfonso. Prefiere retroceder Rotella. Juega más atrás para Loreiro. Loreiro apunta. Le pega. No la pudo controlar Zárate. Buen intento del portero santarroseño, Lucho. Atrasó el balón Rolando Rotella para Loreiro, que colocó el disparo en dirección a Richard Zárate, que no pudo dominar, y el balón que pasó por línea final. Buena ocasión de vuelta de Santa Rosa, o en un potente remate de Gustavo Loreiro. CR Comunicaciones de Carmencita Rolón, recarga de saldo para todas las líneas, billetera personal, giros, tíos, celulares, ruta 11, Juana María de Lara. CR Comunicaciones, Freddy. Avanza San Pedro, va teniendo el 8 Alfonso. Profundizó el Beco Espínola, la pelota está por raya de costado y será lateral. Lateral y salida para Santa Rosa. Marcamos el tiempo de juego con Servicio Médico Aguara, el 5 minutos del primer tiempo, Freddy, 0-0. Sí señor, va saliendo San Pedro. Pelotazo largo de Loreiro, va sacando con golpe de cabeza César Guter. Va a corresponder manual para Santa Rosa, Richard Torres. Torres para lanzamiento de mano, vamos a ver qué hace con ella. Torres preparado para el lanzamiento de mano, vamos a ver qué hace con ella. Mete la pelota para Rotella, otra vez juega para Torres. Tadeo que mete por ahí, quiere salir Tadeo. Tadeo va jugando para Guter. Guter y la salida, descarga con el Beco Espínola. El Beco va trabajando con Junior Alfonso. Alfonso para que la tenga el jugador Guter. Guter para el Beco. ¡Atento Loreiro, Lucho! El remate potente de Espínola de vuelta por la punta derecha. Y Loreiro que estaba muy bien parado, muy bien acomodado en su portería. No tuvo ningún inconveniente para agarrar, atrapar el balón y salir jugando en este remate. En esta otra llegada de San Pedro por intermedio del jugador Beco Espínola. Agencia NASA, servicio de encomiendas para todo por todo el territorio nacional. Agencia NASA. Casa Las Hermanitas, sesión ropería, electrodomésticos y sucesión ferretería, pinturas, electricidad, sanitarios, barrios Virgen de Fátima, ruta 11, Juana María de Lara, Casa Las Hermanitas, Freddy. Va a corresponder la pelota para Santa Rosa, 0-0 el partido, cerca de los 10 minutos de la primera etapa. Lateral de Alexis Ramírez, va jugando para el portero Loreiro. Gustavo tiene la pelota, a ver qué hace Loreiro, apunta y le pega al arco, bloqueó Tadeo el rebote de Torre. Torre va jugando para Lilo Zárate. Frente al está el Beco Espínola. Ramírez, otra vez con Lilo Zárate. Lilo Zárate, Torres para Ramírez va jugando para Rotella. Rolando Rotella con el esférico. Mira dónde jugar la pelota, la pisa con mucha tranquilidad. Pinza dónde jugar, juega para Ramírez.
Ramírez con el esférico. A ver qué hace Alexis. Juega más atrás para que la tenga por aquí el jugador Rotella. Rotella suelta para Lilo Zárate. Zárate profundizó para Ramírez, para Torres, para Lilo, que le pega. Cierra Guter. Por ahí va saliendo San Pedro con Alfonso. Alfonso con la pelota. A ver qué hace el Junior Alfonso. Alfonso tiene el esférico. Mira dónde jugar. Trabaja con César Guter. César Guter con el esférico, va pisando el zurdo, de muchas cualidades técnicas, descarga con Tadeo Morel. Morel para Guter, Guter para el Beco profundizó, atento, está por ahí Lilo, sale el Partido Neiro, no quiere complicaciones y aleja el peligro. La pelota va hacia el otro arco donde está el portero Henry Sosa, ya saliendo con Guter. Todo empieza en el campo de San Pedro. La va teniendo Tadeo Morel. Tadeo quiere encarar la marca de Rotella. Presiona Alexis Ramírez. Alfonso, la pelota está por un costado y va a ser lateral. Lateral y salida para San Pedro. Motor Repuestos Unión, para tu moto la solución, kilómetro 323, barrio San José. Está el primero, está, fue el Rizosa. Se salva San Pedro, se salvó nomás el equipo dueño de casa. La tuvo Richard Torres, casi el primero de Santa Rosa, Lucho. Y la más clara para Santa Rosa hasta el momento, está llegada de Richard Torres, el portero Henry Sosa. De vuelta se hizo figura, donde Santa Rosa recuperó, hizo el pase rápidamente Ramírez para el jugador Richard Torres, colocó el remate por la humanidad del portero, que salió bastante bien. Henry Sosa se hizo figura en esta última jugada para San Pedro. Tapó muy bien el portero Henry Sosa, Freddy. Aquí va teniendo Henry Sosa, el portero de San Pedro, levanta el pelotazo largo. Atento por ahí Gustavo Loreiro para descolgar. Sale Richard Torres con la pelota. Torres la levantó para Lilo Zárate, no va a llegar. La pelota queda en mano del portero Henry Sosa. Va jugando con el jugador Junior Alfonso. Alfonso con Tadeo Morel. Morel profundizó para Alfonso. Puede ser el primero. Ahí está. La termina salmando sobre la línea. Torres era el primero de San Pedro, Lucho. Alfonso que remató, pasó debajo de Loreiro y estaba justamente ahí cerquita nomás el jugador santarroseño para quitar el peligro sobre prácticamente ya cerca de la raya. Quitó el balón, quitó el peligro y casi la primera conquista para el seleccionado local en esta última, Freddy. Sí, señor, marcamos tiempo de juego presentado por Servicio Médico Aguaray. Marcador con Comercial Tres Estrellas del amigo Pelagio Carmona, que nos dice cuánto jugamos de esta primera etapa, Lucho. 11 minutos del primer tiempo, empate 0-0 Santa Rosa, San Pedro, Santa Rosa 0-0 el marcador, 11 minutos del primer tiempo, Freddy. Aquí corresponde lateral de Santa Rosa, Lilo Zárate levanta la pelota en lo alto, salta, rechaza Guter, el balón va por un costado, será otro saque lateral a favor del equipo visitante. Vamos a ver, lo va a preparar por ahí cuando el árbitro llama a la sanidad de Santa Rosa, porque hay un jugador que está sentido, que está resentido dentro del área del seleccionado de San Pedro, Lucho. El director de policía del departamento de San Pedro, comisario general Venancio Benítez, exhorta a toda la afición deportiva al buen comportamiento en los recintos deportivos. Director de policía, comisario general Venancio Benítez, Ignacio Caballero, presidente de la Junta de Saneamiento de Santa Rosa de la Guaray, insta a los usuarios a ponerse el día con el pago del servicio de agua potable. Ignacio Caballero, presidente de la Junta de Saneamiento, apoya la transmisión deportiva. Después del partido para el tercer tiempo, en Gan La Bodega, tu casa de días en Santa Rosa de la Guaray, pegada a Juancito Repuestos en el barrio San Ramón. Después del partido nos vamos todos a Gam La Bodega. Santa Rosa que tuvo tres ocasiones, una clara que la tapó el portero Henry Sosa, y San Pedro que tuvo también tres ocasiones claras. Una, la más clara, la tuvo Junior Alfonso, que remató el remate que pasó por debajo de Loreiro, pero ya estaba justamente ahí cubriendo Rolando Rotella para quitar el balón. Bien, justamente en lo que pudo haber sido la primera conquista de Santa Rosa, de San Pedro en este compromiso. Y bueno, hasta el momento tres ocasiones para cada lado, una clara así para cada sector, donde el portero Henry Sosa se hizo figura en la tapada que realizó ante el remate de Richard Torres, y en la otra donde Junior Alfonso remató y Rotella que estuvo ahí para salvar la valla también con el portero Gustavo Loreiro. Esto a los 13 minutos, 0-0 el compromiso, Freddy.
Sí, señores, va a corresponder pelota para Santa Rosa, lo va a preparar Richard Torres. Vamos a ver, el lateral de la naranja, juega Lilo Zárate con ella. A ver qué hace Lilo, busca el ángulo para disparar, juega más atrás para el jugador. Néstor Cáceres que acaba de ingresar, juega con Rotela. Rotela presionado por Tadeo, va jugando para el portero Loreiro, levanta el pelotazo, se equivoca, ojo con esta acción. Recuperó Guter, ahí va San Pedro, Guter para Alfonso, ahí está, pelota al medio, va cruzando con lo justo. El jugador es Franco, que acaba de ingresar. Hay que tener mucho cuidado con Alfonso, que es el más incisivo en ataque por ahora en San Pedro. El pase de Guter con la pierna izquierda, remate potente de Junior Alfonso. Llegó ahí también la marcación de Rodi Franco. Y es lateral para San Pedro, Freddy. Ahí, lateral para San Pedro, viene la pelota enviada por Héctor Silva, la pelota está por un costado. Será lateral para San Pedro, vamos a ver, lo va a preparar por ahí el número, el 9, el jugador Cristian Duarte que va trabajando con el balón. A ver qué hace Duarte, busca compañía, juega con Silva, atento Loreiro para salir de su portería, señores. Aquí una muy buena pared entre Silva y Duarte. Atento el arquero santarroseño, Lucho. Y el pase en profundidad para Duarte y salió con todo, reventó el balón hacia las graderías el portero Gustavo Loreiro, salvando ahí la situación peligrosa que tenía en contra. Y una buena jugada de San Pedro, pase en profundidad para la llegada de Duarte, donde rápidamente, oportunamente salvó Loreiro en esta última instancia, Freddy. Avanza San Pedro, aquí se equivoca en el pase. El jugador Héctor Silva, la pelota va para un costado, será manual y salida para Santa Rosa. Va saliendo Richard Torres, Torres para Rolando Rotela. Rotela con la pelota, va descargando para el jugador Lilo Zárate. Trata de salir Lilo Zárate, Zárate va jugando con Rotela, toca y toca Santa Rosa. Profundiza Rotela con Zárate, presiona muy bien por ahí Duarte. Ya recupera Duarte, va trabajando con el portero Henry Sosa. Henry Sosa va jugando en corta con el jugador Abreu. Abreu con Duarte, aquí se le va la pelota al jugador Duarte, será lateral, lateral para Santa Rosa. Vamos a marcar el tiempo de juego presentado por el Servicio Médico Aguaral, que nos indica cuánto jugamos de partido, Lucho. 26 minutos del primer tiempo, San Pedro 0, Santa Rosa 0. 26 minutos de la primera parte, Freddy. Aquí va a corresponder pelota para Santa Rosa, Néstor Javier Cáceres para el tiro de esquina. Vamos a ver, córner, córner de Santa Rosa, Cáceres para meter la pelota, mete el centro, Rotela, golpe de cabeza, débil cabezazo que llega a la mano de Rinsosa, Lucho. Lateral cobrado por Néstor Cáceres, cabezazo de, el testazo débil de Rolando Rotela, pero otra llegada de Santa Rosa de la Guaraga, eso es lo que importa, Frey. Ahora también vemos el ingreso de Néstor Cáceres y también el ingreso de Rodi Franco, que no eran jugadores en la partida, Freddy. O sea que del inicio del partido, mejor dicho, ya algunos cambios que está realizando el Víctor Velázquez y también enseguida de vuelta ingresa Alexis Ramírez. Corresponderán pelotas para el seleccionado santarroseño Cáceres. Cáceres para Lilo Zárate. Lilo Zárate quiere encarar la marca de Silva. Logró nomás encarar. Jugó para Rotela. Rotela pica, pero picó muy fuerte y se le terminó la cancha. Va a corresponder saque de portería y salidas para San Pedro. Va saliendo el portero Henry Sosa. Va trabajando con Duarte la pelota. A ver qué hace Duarte. Duarte hace una maga ante Rotela. Aquí la pelota va para Cristian Duarte. Metió la pelota profunda para Duarte, pero está cerrando por ahí oportunamente Rotela y lateral de San Pedro. Se cuida con Héctor Silva. Héctor Silva para el portero Henry Sosa. Henry Sosa con ese balón. Henry Sosa con Cristian Duarte. Duarte frente al está Rotela. Va descargando para Francisco Barrio. El antequereño juega con Duarte. Duarte para Abreu. Abreu para Héctor Silva. Héctor Silva va jugando la pelota. Toca y toca. Mueve. Hace circular San Pedro, pero no encuentra los espacios por ahora. Y Santa Rosa ya roba con Franco. Franco Lilo Zárate. Juan Lilo le pega al arquero Henry Sosa. Remató Zárate. Voló nomás en esta el arquero de San Pedro, Lucho. Y otra vez se hace figura Henry Sosa en este potente remate de Lilo Zárate. Quitó al córner el portero Henry Sosa el balón en esta otra, en este buen remate de Richard Zárate, Freddy. Avanza Abreu para San Pedro, ojo con esta, Abreu, 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 tira la pelota.
la pega en la parte exterior de la red. Se salva esta vez Santa Rosa, Lucho. Llegó Abreu, remate que pasó al palo izquierdo del portero Gustavo Loreiro. Y llegó San Pedro rápidamente la réplica, compañero, rápidamente la réplica del elenco local. 0-0 el compromiso. Ferry Agro de Rocío Machado desde López Salinas aplaude y alenta al quinteto santarroceño. Ferry Agro de Rocío Machado. Comercial Tres Estrellas de Pelagio Carmona, Barrio Jardín del Norte. Celular 098-808-333. Comercial Tres Estrellas, Freddy. Va saliendo en Rizosa, juega para Abreu, rompe línea, Abreu pasó entre dos hombres de Santa Rosa y va jugando para Héctor Silva. Héctor Silva para Barrio, Barrio para Duarte, toca y toca la selección dueña de casa. Esta es la fecha 4 del grupo 9, clasificatorio de fútbol de salón para el Nacional Cordillera 2023. Héctor Silva, Duarte, Duarte para Barrio, Barrio, Barrio con la pelota, juega más atrás para Duarte, márcase Duarte, Duarte con la pelota va descargando para Héctor Silva, va Héctor Silva, Héctor Silva busca compañía, se apoya con Barrio, Barrio para Silva, quiere pasar por Franco, pero ya la quitó Franco y va Santa Rosa en la contra con Rostela, Rostela para Néstor Javier Cáceres, Néstor Javier acomoda, le pega, el tiro no pasa muy lejos de la portería de Henry Sosa, probó Cáceres, otro aviso de Santa Rosa, Lucho. Pase cortito de Rolando Rotela para Néstor Cáceres, que probó desde larga distancia el remate del balón que pasó raspando el palo izquierdo del portero Henry Sosa. Otra llegada de la naranja mecánica. Va saliendo San Pedro con Duarte. Duarte encaró la marca de Franco. Va descarregando con Héctor Silva. Héctor Silva para Abreu. Abreu con la pelota, metió profunda. Atento está Franco y va a la contra. O va a la contra de Franco. Pelota para Rotela. Puede ser, se cayó. Hay falta. Falta al borde del área del jugador Duarte ante Rotela. Lindo, lindo tiro libre para Santa Rosa, Lucho. Hay que aprovechar este tiro libre. Rolando Rotela, que ingresaba con todo, lo derribaron y corresponde tiro libre para la naranja mecánica. Y hay ahora tiempo o cambio, que es lo que corre el árbitro. Hay minuto de tregua y posteriormente se viene el tiro libre. Hasta Gustavo Loreiro lo estoy viendo ahí cerquita. A ver qué jugada armando de vuelta a Loreiro, que se va hacia su portería. Está el remate entre Richard Zárate y Rolando Rotela, Freddy. Tiro libre, señores, para Santa Rosa, que si la hacen bien, puede llegar el primer tanto. Vamos a ver, Rotela en la ejecución. Va Rolando, la pelota pega en Guter. Me pareció que era darle o era probar suerte en esta, rematar al arco y que pase cualquier cosa, Lucho. Rolando Rotela, que quiso hacer el pase en el medio de la barrera para Néstor y se equivocó, la barrera quitó tranquilamente y de vuelta Santa Rosa llegando, Freddy. Avanza Néstor Javier, mete por ahí Alfonso la pelota por un costado. Lateral, lateral para Santa Rosa. Néstor Cáceres, pelota arriba, Rotela que la busca, Guter, empujó, empujó Rotela ante Guter. Tiro libre y salida para San Pedro. Marcamos el tiempo de juego de servicio médico a Guaraní. Marcador con el Comercial Tres Estrellas de Pelagio Carmona. ¿Cuánto vamos de partido, Lucho? 22 minutos del primer tiempo, 22 minutos de la primera parte. San Pedro 0, Santa Rosa 0, Freddy. Va teniendo por aquí el jugador Tadeo Morel. Va Tadeo, profundiza, rebota Néstor Javier la pelota. Insiste, Cáceres con Tadeo, se resbala, no pasa nada, dice el árbitro. La pelota por un costado será lateral. Lateral, lateral para el equipo de San Pedro. Lo va a preparar el jugador Tadeo Morel. Tadeo va jugando para Alfonso. Alfonso va teniendo la pelota. A ver qué hace Alfonso. Juega para Guter. Robó Rotela. Robó Rotela. Quería avanzar en esta. Rolando. Atento en Rizosa para salir. Me gusta la marca que hace Santa Rosa. Santa Rosa, cuando tiene la pelota, sale disparado al ataque. Cuando el rival tiene la pelota, Santa Rosa retrocede. Los cuatro retroceden para defender, Lucho. Y Rotela, que en esta última robó el balón de Guter y picó fuerte. Ya oportuna la salida de Henry Sosa, que remató el balón, quitó hacia un costado. Y otra buena llegada de vuelta de Santa Rosa, ya llegando a los 23. Perdón, sí, a los 23 minutos de este primer tiempo. 0-0 el partido.
va teniendo la pelota por aquí el jugador Tadeo, se complicó en la salida. Juan Héctor Javier, pelota para Zarate, ya está, tapó el Rey Sosa, tapó nomás el Rey Sosa lo que iba a ser el primero, Lucho. Algunos se preparaban para gritar el gol, el pase de Néstor Cáceres para Richard. Richard remató y de vuelta, Henry Sosa se hizo figura tapando este excelente remate y la excelente jugada hecha por Néstor Cáceres con Richard Zárate, que remató por la punta derecha. Otra llegada de Santa Rosa y enseguida, ojalá que enseguida se venga la primera conquista para la naranja mecánica, Freddy. Complicó ya recuperar Néstor Javier Cáceres. Quiere salir Cáceres. Cuidado, Junior Alfonso. Ahí está, erró el arco. Junior Alfonso, se salvó Santa Rosa, Lucho. Se complicó en el fondo Néstor Cáceres. Recuperó el balón Junior Alfonso. Remate potente que pasó al palo izquierdo del portero, de la portería de Gustavo Loreiro, Freddy. De la pelota para que la tenga por aquí Néstor Javier Cáceres, lo presiona Guter. Oiga, Ramírez se complicó con Guter y va Tadeo. Se le escurrió la pelota a Tadeo y sale Santa Rosa con Ramírez. Pelota para Rotella. Rotella la aguanta. Rotella y está en el palo. En el palo. Le dice no al gol de Santa Rosa, Lucho. Increíble. La caprichosa, como se dice. Era ya justamente una jugada para gritar nada más el gol. Lo tuvo Rotella, le hizo el pase, Tomás Meté, le dijo a Alexis. Alexis que llegó, vino el centro, el pase de Rotella y Alexis que remató y fue a parar por el caño, por el poste izquierdo de la portería de Henry Sosa. En esta sí se salvó San Pedro. Otra buena llegada de Santa Rosa y en esta última sí perdonó Santa Rosa el Aguaray, Freddy. Señoras y señores, la pelota hace rato de Rotella pegó en el palo caprichosamente, o fue de Ramírez en este caso, la que caprichosamente no se quiso meter ese balón. Increíblemente no está queriendo ser por ahora los goles para Santa Rosa, Lucho. Sí, una increíble chance que desaprovechó Santa Rosa en esta primera parte, ya en la última parte. Y llegamos a los 25 minutos de la primera parte y 0-0 el partido, Freddy. Va Guter con la pelota, Guter para Beco. Beco para, la tenga Tadeo, otra vez para Espínola. Espínola, Junior Alfonso, Tadeo, ahí está, la pelota pega en el palo y termina por línea final. En esta nos salvamos, Lucho. Tadeo Morel, que llegó bastante bien, enganchó, remató por línea final. Otra llegada de selección sanpedrana, donde ya se está yendo de a poquito esta primera parte. 141 dispositivos, gracias a toda esta gente que está también acompañando nuestra transmisión. Más de 141 dispositivos. Estudio Jurídico Panay, asociado a asesoramiento jurídico en general, celular 0981-534685. Estudio Jurídico Panay, asociados. Va saliendo por aquí San Pedro, la pelota de Beco, lo presiona Rotella, sale desesperado en Rizosa y la manda por un costado. Lateral de Santa Rosa, Lilo Zara de pelota arriba, saca Junior Alfonso, el rebote de Tadeo, presiona Richard Torres, falta de Tadeo Morel ante Torres, se gana la amarilla, tiro libre para Santa Rosa, Lucho. Le agarró Tadeo a Richard Torres, tarjeta amarilla para el excelente jugador Tadeo Morel. Tiro libre para la selección santarroseña, 27 de esta primera parte. Lilo Zárate con el tiro libre, espera para Rotella, Rotella para Zárate para Ramírez, presiona Tadeo. Oiga, Ramírez más atrás para Rotella con el esférico, mira dónde jugar, juega para Lilo Zárate, lo presiona Guter, más atrás, descarga Zárate con Rotella. Rotella para Ramírez para Lilo Zárate, va Lilo, va a encarar la marca de Guter, busca el ángulo para dispara, pero bloquea a Guter. Rebote para Ramírez, lo anticipó Junior Alfonso, quería salir aquí San Pedro, pero se equivocaron. La pelota para Ramírez, ahí está. El arquero Henry Sosa, cuando había metido mano a mano Torres en esta, chico muy bien el portero sanpedrano, Lucho. De vuelta, chico, bastante bien Henry Sosa en el pase de Rolando Rotella, el pase que también nos llegó bien para Richard Torres. Pero otra vez la llegada de Santa Rosa. Cuidado con esta, va Ramírez al remate. Bloquea Tadeo y va por línea final. Córner para Santa Rosa, que está muy aplicado el juego de Santa Rosa a la hora de marcar, Lucho.
Así es, Freddy, en este partido realmente con otra actitud, totalmente otra cara está demostrando Santa Rosa lo que fue el partido pasado cuando Santa Rosa cayó en Santa Rosa de Buenaventura contra la selección sanpedrana. ¡Va Torres al remate! ¡La pelota pega en la cara externa del palo! ¡Va por línea final! ¡Otra llegada de Santa Rosa, Lucho! 28 minutos del primer tiempo, 0-0 el partido. Farmacia San Miguel, medicamentos nacionales e importados, perfumes, regalos, joyas te esperan frente mismo al Hospital General. Farmacia San Miguel, Freddy. Uter, casi se complica, saca en Rey Sosa, no quiere complicaciones el portero, el de San Pedro. Señores, tiempo muerto en el partido. Queda un minuto para el tiempo cumplido de esta primera etapa. CR Comunicaciones de Carmencita Rolón, recarga de saldo para todas las líneas, billetera personal, giros, tíos, celulares, ruta 11, Juana María de Lara, Barrio Virgen de Fátima, Santa Rosa de la Guaral. CR Comunicaciones de Carmencita Rolón, y hasta ahora todavía no estamos apretando la cabeza y recordando aquel remate de Alexis Ramírez por el palo izquierdo de la portería defendida por Henry Sosa, que también hizo muchas tapadas en esta primera parte, pero la ocasión más clara de gol que tuvo Santa Rosa, increíble lo que desaprovechó Santa Rosa en esta última parte, Freddy. Va a corresponder pelota para el equipo dueño de casa por ahora. 0-0 el partido. Estamos, como decía, a un minuto de la finalización de este compromiso. La terna que cobró el martes pasado, la terna de orquesta, me parece que es la terna que imparte justicia en esta noche también, Lucho. Sí. Me parece cara conocida. Al parecer que no, Freddy. Bueno, enseguida confirmamos ya si es la misma terna que estuvo la vez pasada entre Santa Rosa y Santaní en el partido pasado, donde Santa Rosa consiguió su segunda victoria, Freddy. Corresponderá pelota para Santa Rosa, se va a la primera etapa. No se sacan por ahora ventaja aquí en el Polideportivo Vicente Iturbe. San Pedro y Santa Rosa, 0-0 por ahora. Alexis Ramírez. Aquí la tiene el portero. El portero Loreiro, que remata y el tiro que sale. Desviado y afuera, va a corresponder saque de portería. Ahora el equipo dueño de casa, que va saliendo con Henry Sosa. Henry Sosa para Duarte. Duarte con la pelota, quiere encarar la marca Cáceres. Siempre Duarte con la pelota. Va Duarte, busca el ángulo, amaga Duarte. Siempre Duarte, se le escurre la pelota a Duarte, se va por un costado, será lateral. Lateral para el equipo de Santa Rosa. Se entusiasmó mucho con los amagues el jugador Duarte y se le fue la pelota. Sale Ramírez aquí. Ramírez con el portero Loreiro, levantó el pelotazo, la pelota que termina por línea final. Va a ser prácticamente lo último de esta primera etapa. Tiempo cumplido ya del partido, Lucho. Cuando va Lilo en la contra, ahí está el arquero. Erró el arco. Erró el arco, increíble. Era el primero. Y Lilo erró el arco, Lucho. Un jugador caído ahí en el medio de la cancha. San Pedro que pidió falta. Avanzó Santa Rosa con Richard Sate, que remató, dio rebote a Henry Sosa. En la segunda instancia, Lilo que intentó hacer pasar sobre el portero del balón, pero el remate se le fue muy alto, pasó sobre la portería otra vez, lastimosamente. No se le dio a Santa Rosa en esta última, en lo que definió Richard Lilo Zárate. Casi la primera conquista Santa Roseña. 0-0 el partido, minuto final, Freddy. Va teniendo aquí Silva con Abreu. Abreu para Duarte. Duarte con la pelota, a ver qué hace con ella. Es Barrio el que va teniendo la pelota, trabaja con Abreu, avanza Abreu para Barrio, también es San Pedro, a ver qué hace Barrio, se perfila, le quiere pegar, prefiere apoyarse con Duarte, se le escurrió la pelota a Duarte. ¡Torres! Quiso hacer una, como la hizo Lilo Zárate aquí, faltó nada más un poquitito más de precisiones, señoras y señores, se fue la primera etapa del compromiso. Por ahora están empatando. Finalizados los primeros 30 minutos de este compromiso. Por ahora empatan 0-0. San Pedro, Santa Rosa de la Guara y Lucho. Y bueno, Santa Rosa que tuvo dos ocasiones claritas. Uno con Alexis Ramírez,
en el cabezazo de Rolando Rotel Alessi, que mandó al palo izquierdo del balón. Y en esta última, donde Richard Zárate trae el remate potente y Henry Sosa, que dio rebote de vuelta, le quedó el balón a Richard, que remató, pero el balón lastimosamente pasó lejos arriba de la portería defendida por Henry Sosa. Motorrepuestos Unión, para tu moto la solución, kilómetro 323, barrio San José. Motorrepuestos Unión, Freddy, 0-0, 100 dispositivos. Así que gracias a toda la gente y mucha gente que llegó de Santa Rosa de la Guaraví, y el público local también que se hizo presente, pero ya en la hora del partido, llegamos nosotros media hora antes, había muy poca gente, pero ahora ya sí se siente el aliento de la hinchada local, Freddy. Señores, nosotros vamos a una pausa, breve corte, y ya venimos para la segunda etapa, segundos 30 minutos que promete y muchas más emociones de lo que dejó esta primera etapa. Así que vamos a la pausa y ya venimos para la complementaria de este partidazo que por ahora se disputa entre San Pedro y Santa Rosa de la Guaraní.